Romeo y Julieta de William Shakespeare se erige como la más célebre y estimada tragedia de amor en la literatura universal, perdurando su relevancia incluso después de más de 400 años desde su creación. La trama se desenvuelve en la ciudad italiana de Verona, narrando la historia de amor entre dos jóvenes marcada desde el principio por la adversidad, ya que Romeo y Julieta son descendientes de dos familias enemistadas. En un contexto lleno de tensiones, desafían su amor inquebrantable a las presiones impuestas por sus respectivas familias y por la sociedad, optando, al final, por el suicidio en lugar de compromisos indeseados. La muerte otorga un carácter absoluto a su amor idealista, desencadenando una purificación en la sociedad. Al término de la tragedia, las dos familias se reconcilian impactadas por los acontecimientos. En una sucesión de eventos que abarcan menos de 5 días, los dos protagonistas evolucionan desde jóvenes entusiastas hasta individuos seguros de sí mismos. La obra, ya frecuentemente representada en la época de Shakespeare, ha experimentado numerosas adaptaciones y ha servido como base para diversos relatos cortos, composiciones musicales y versiones cinematográficas. Aunque muchos lectores contemporáneos de Shakespeare pueden no comprender fácilmente los numerosos juegos de palabras, muchos de los cuales tienen una naturaleza sexual explícita, Romeo y Julieta perdura como una obra atemporal. Romeo y Julieta se compone de 5 actos divididos en 24 escenas, con sonetos como introducción para los 2 primeros actos. La trama se desarrolla en menos de 5 días, y la estructura está determinada por distintos lugares en Verona y Mantua, como la casa de los Capuleto y su cripta familiar. Los 2 primeros actos presentan el amor inminente enfrentando resistencia, mientras que los 3 últimos se centran en la inminente catástrofe. La peripecia ocurre al principio del 3er acto cuando Romeo apuñala a Teobaldo. Desde el punto de vista estilístico, la obra se caracteriza por segmentos de un estilo patético elevado con matices religiosos, propio de la poesía amorosa isabelina. Aunque algunos segmentos pueden parecer algo pomposos para los lectores modernos, predominan el verso blanco sin rima y otras formas tradicionales que a veces se modifican. La obra también se destaca por la acumulación de juegos de palabras, retruécanos, desfiguraciones y tergiversaciones, que varían desde lo refinado hasta lo burdo. Además, abundan las alusiones sexuales, los dobles sentidos y las obscenidades fuertes, siendo más prominentes en Romeo y Julieta que en otras obras de Shakespeare. El tema central de Romeo y Julieta es el amor, que desafía las convenciones sociales, obvia los inconvenientes políticos y las rivalidades familiares, pero, sin embargo, fracasa debido a la realidad imprevisible. La relación amorosa, al infringir las leyes sociales y de la autoridad, adquiere unicidad e intensidad, destacando el conflicto entre la voluntad individual y las presiones sociales. A lo largo de la obra, Romeo se transforma de un soñador melancólico, preso de un amor inmaduro, en un hombre decidido dispuesto a enfrentar las consecuencias de sus acciones. De manera similar, Julieta evoluciona de una adolescente obediente, sujeta a las convenciones parentales y sociales, a una mujer joven decidida que considera el amor por su esposo como un valor absoluto que ni siquiera la muerte puede dañar. El curso de los acontecimientos está determinado por una cadena infortunada de malentendidos y casualidades. Incluso el plan racional de Fray Lorenzo está condenado al fracaso. Solo la muerte puede liberar a los amantes de los azares y giros del destino a los que están sometidos. El lenguaje de Shakespeare utiliza símbolos de manera significativa. El amor entre Romeo y Julieta se refleja y realza en fenómenos naturales y luminosos. El acto final de Julieta, al apuñalarse, adquiere un significado simbólico que resalta la profundidad de su amor. ¿Listo para embarcarte en este viaje literario con nosotros? Suscríbete, activa las notificaciones y únete a nuestra comunidad de amantes de los libros. Juntos, exploraremos mundos inimaginables, compartiremos ideas y nos sumergiremos en la riqueza de la literatura. Las tensiones entre los sirvientes de las nobles familias rivales de Verona, los Montesco y los Capuleto, estallan en un violento altercado desde el momento en que se encuentran. Insultos y peleas surgen de inmediato, involucrando a cada vez más ciudadanos. A punto de sumirse en una guerra civil, los jefes de familia, los señores Montesco y Capuleto, están a punto de tomar las armas, pero son detenidos por sus esposas. Finalmente, el príncipe de Verona interviene, furioso, proclamando que la ciudad ya ha sufrido 3 veces a causa de la enemistad entre estas familias, y aquel que provoque otra rebelión pagará con su vida.
De la hostilidad eterna de estos rivales nacieron, dos amantes, amenazados por el destino cruel. Sus desgracias y miserias pondrán fin, al conflicto ancestral de los padres a través de su propia muerte. El señor Montesco, líder de una de las familias, se preocupa por el estado de ánimo de su hijo Romeo. Este joven deambula solo, llorando con frecuencia y encerrándose en su habitación. Para desentrañar los motivos detrás de este comportamiento desconcertante, Montesco encomienda a su sobrino Benvolio la tarea de investigar. En una expresiva mezcla de ingenio y melancolía, Romeo confiesa a Benvolio que suspira por el amor no correspondido de la joven Rosalina. Mientras tanto, en la casa de los Capuleto, un joven conde llamado París busca la mano de Julieta, la hija de la familia. El señor Capuleto responde que, a sus 14 años, Julieta es aún muy joven para casarse, pero si ella está de acuerdo, él lo consideraría. Envían a un sirviente a la ciudad para invitar a amigos de la casa a una gran fiesta, donde Romeo y Benvolio también están entre los invitados. Benvolio anima a su amigo enamorado a buscar a otra dama en la fiesta para olvidar a la indiferente Rosalina. Mientras tanto, la señora Capuleto le pide a su hija que considere a París como un posible esposo en la fiesta de máscaras planeada. Aunque Julieta no está entusiasmada con la idea, se compromete a cumplir con el deseo de su madre. Oh, peso ligero como una pluma, juego serio, extraño caos de formas engañosas. Pluma de plomo, humo brillante, fuego frío, salud enfermiza, sueño despierto, que no es lo que es. ¿Es amor, lo que siento ahora? Entonces, mi amor odia. Con antorchas y máscaras, Romeo y sus amigos llegan a la casa de los Capuleto como invitados no deseados. A pesar de las súplicas de Benvolio para que se anime, Romeo sigue melancólico y entregado a pensamientos oscuros. Se infiltran y escuchan cómo Capuleto alienta a sus invitados a disfrutar del baile. De repente, Romeo queda atónito al ver a Julieta bailando, quedando fascinado por su apariencia. Tebaldo, el iracundo sobrino de Capuleto, reconoce la voz de Romeo y está decidido a matarlo. Solo la firme intervención del dueño de la casa evita un conflicto mortal. A pesar de pertenecer a familias enemigas, Romeo comienza a cortejar a Julieta en medio de la fiesta, creando un breve momento de diálogo y afecto mutuo. Sin embargo, la revelación de la identidad de cada uno al final de la fiesta llena de horror tanto a Romeo como a Julieta. Después de la fiesta, los amigos de Romeo lo buscan, pero él se esconde, siendo objeto de bromas amigables. Sube por un muro y vuelve a entrar en la propiedad de los Capuleto, donde escucha a Julieta suspirar su nombre en un soliloquio nocturno. Identificándose, ambos se abruman con promesas conmovedoras de amor y fidelidad. Julieta propone que se casen en secreto, y le dice a Romeo que le enviara un mensajero para que le dé instrucciones. Romeo corre a ver a Fray Lorenzo, un monje franciscano, en busca de consejo y ayuda. Inicialmente sorprendido, el clérigo pregunta si Romeo ha olvidado su antiguo amor por Rosalina. Romeo asegura que esta vez el amor es mutuo. A pesar del escepticismo inicial, Fray Lorenzo acepta ayudar a la pareja, con la esperanza de que su matrimonio pueda poner fin a la enemistad entre las dos familias. Sin embargo, la esperanza parece ilusoria, ya que Tebaldo, enojado con Romeo, amenaza con un duelo. Mientras Benvolio, Mercucho y Tebaldo intercambian juegos de lenguaje e indirectas, el ama de Julieta sale de la casa de los Capuleto. Romeo le envía un mensaje a su amada a través del ama, pidiéndole que vaya esa tarde a la celda de Fray Lorenzo bajo el pretexto de confesarse. El ama regresa rápidamente con Julieta, entreteniéndola con detalles minuciosos antes de entregarle el mensaje de Romeo. Julieta se dirige al lugar acordado y se encuentra con Romeo, mientras el clérigo se prepara para la boda secreta. Mercucho y Benvolio se encuentran con Tebaldo en la calle, y Benvolio intenta calmar al pendenciero Tebaldo para evitar una pelea. Romeo, que aparece poco después, también intenta reconciliarse con Tebaldo, a pesar de los insultos. Mercucho, considerando deshonrosa la actitud conciliatoria de Romeo, se enzarza en una pelea con Tebaldo. Romeo intenta separarlos, pero Tebaldo apuñala a Mercucho bajo su brazo. Inicialmente, Mercucho parece levemente herido, pero luego se da cuenta de la gravedad de la situación. Antes de ser llevado por un médico, Mercucho maldice a las dos familias y desea su perdición. Benvolio informa a Romeo de la muerte de Mercucho, quien, consternado y lleno de rabia, busca venganza.
Romeo enfrenta a Tebaldo y lo mata, infringiendo la orden de paz del príncipe. Romeo escapa antes de que lleguen las autoridades, y Benvolio logra evitar una sentencia de muerte para él. Sin embargo, Romeo es desterrado de Verona bajo pena de ejecución si regresa. Mientras tanto, Julieta espera la noche de bodas ansiosamente, pero el ama entra precipitadamente y le cuenta sobre la sangrienta pelea. Inicialmente, Julieta cree que Romeo está muerto y luego lo maldice por la muerte de Tebaldo. El ama promete entregar un anillo de Romeo y facilitar una reunión futura. El ama se apresura a ir con Fray Lorenzo, a quien Romeo ya le cuenta sus penas, expresando que vivir lejos de Julieta le parece peor que la muerte. Lorenzo le señala que debería estar agradecido por la misericordia del príncipe, ya que debería haber sido ejecutado según la ley. El clérigo aconseja a Romeo que se exilie en Mantua y espere allí hasta que se anuncie el enlace matrimonial y se reconcilien las familias Capuleto y Montesco. Antes de partir, debe visitar a Julieta para despedirse. El ama promete anunciar su llegada y le entrega el anillo de Romeo. La pareja pasa una noche de amor y, al amanecer, aún no están listos para separarse. Pero el ama entra repentinamente en la habitación de Julieta para anunciar que la señora Capuleto quiere hablar con su hija. El conde París sigue insistiendo en casarse con Julieta, y el viejo Capuleto está seguro de que su hija está de acuerdo con la boda que tendrá lugar esa misma semana. La señora Capuleto promete envenenar a Romeo en su exilio en Mantua. Julieta se niega a casarse con París, y su padre la insulta groseramente. A pesar de la intervención de la señora Capuleto, el ama y las insistencias de París, Julieta decide buscar ayuda en Fray Lorenzo. Este le propone un plan: tomar un remedio que la pondrá en estado de muerte aparente, y Romeo será informado para rescatarla de la cripta después de despertar. Al regresar a casa, Julieta se arrodilla ante su padre, le pide perdón y promete casarse con París. Los preparativos para la boda avanzan, y el viejo Capuleto está encantado con la aparente obediencia de su hija. Aunque llena de miedos y dudas, Julieta toma la bebida y cae desfallecida en la cama. Al día siguiente debería celebrarse la boda, pero Julieta parece estar muerta, lo que sume a la familia Capuleto en el horror. El padre, la madre, el ama y el conde París lamentan la situación. Fray Lorenzo invita a aceptar el destino y confiar en Dios. Sin embargo, un sirviente y los músicos que deberían haber tocado en la boda no se impresionan por la tragedia y se entregan a una batalla verbal divertida y abstrusa antes de abandonar la casa de la familia. Romeo, al escuchar que Julieta ha muerto, compra veneno a un boticario, quien inicialmente se niega pero cede ante la insistencia de Romeo. Fray Lorenzo se apresura a la cripta de los Capuleto, sabiendo que Julieta despertará pronto. Romeo regresa a Verona con la intención de morir junto a Julieta. En la cripta, se encuentra con París, y tras palabras conciliatorias inútiles, se produce una lucha en la que París muere. Romeo abre la tumba, se despide de Julieta y bebe el veneno. Fray Lorenzo llega tarde, y Julieta despierta para encontrar a su amado muerto. Se niega a ir con el fraile y, tras darle un último beso a Romeo, se apuñala a sí misma. Cuando llegan los guardias, arrestan a Fray Lorenzo. El príncipe interroga a los testigos sobre la tragedia y exhorta a las familias a enterrar su sangrienta disputa en honor a los muertos. Los Montesco y los Capuleto, afectados por las pérdidas, acuerdan reconciliarse y prometen crear una tumba espléndida para los fallecidos. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, dejar tu me gusta que nos veremos en un siguiente video.